Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que nos hacen el favor de seguirnos, vernos, escucharnos a través de esta plataforma de la Mesa de Análisis y Debate del Club de Periodistas de Hidalgo en esta emisión del 31 de mayo del 2022. Y pues bueno, hoy vamos a tocar un tema que está en el aire, un tema que ya está a punto ya mañana de culminar, que son los cierres de campaña de aquellos que aspiran a llegar a la gubernatura de Hidalgo. Para eso se van a llevar elecciones el próximo domingo, domingo 5 de junio. Y esta tarde en esta mesa de análisis y debate nos acompaña Georgina Obregón, periodista ampliamente reconocida tanto en el estado como en el interior del país, directora de Síntesis. Gracias, Geo, por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias. También nos acompaña Pepe Sandoval, un excelente amigo de Acento Agencia de Estrategia, también periodista ampliamente reconocido en nuestra entidad. Y como siempre, en esta mesa compartimos Martín Hernández, Omar Pérez, Miguel Alburquerque y su servidor José Luis Pérez para compartir, para platicar, para charlar y debatir este tema y otros más que por ahí vamos a estar tratando para que todos ustedes también nos acompañen esta tarde. Pues bienvenidos y vamos a empezar con estos cierres de campaña de quienes aspiran a la gubernatura de Hidalgo sobre lo que se vivió en esos dos cierres del pasado domingo, uno aquí en Plaza Juárez por parte de Julio Menchaca, otro allá en el corazón de la Huasteca hidalguense, en donde Carolina Vigiano pues también cerró esta campaña. Faltan todavía mañana algunos eventos que van a tener algunos contendientes, Francisco Berganza, José Luis Lima, que también cerró por ahí en la Plaza Constitución. Los escuchamos. Bueno, también van a cerrar mañana Carolina aquí en la capital del estado y Julio Menchaca en la Huasteca, ¿no? Tepehuacán. Bueno, están invitando para la Huasteca y con punto exclusivo Tepehuacán de Guerrero, que es la cuna de Carolina Villano, y ella pues hace el mismo cierre aquí en la cuna de Menchaca. Vamos a empezar, ¿qué les pareció estos dos cierres que se vieron este domingo? Uno aquí en la Plaza Juárez, donde hubo para algunos alrededor de 30, 40 mil gentes, para otros no tanto. ¿Qué les pareció este cierre primeramente de Julio Menchaca, Pepe? Pues interesante, digo, es el tema de los números es complicado, yo vi publicaciones de 10, 20, 30 mil y 40 mil, entonces hay muchísima diferencia, pero la verdad es que hubo mucha gente, ¿no? Tanto aquí como en el de Huejutla. Aquí lo importante más que nada es el mensaje, y lo que más he notado que resalta es el mensaje de Ricardo Monreal, que fue el invitado estelar para el cierre de Julio Menchaca, que habla que ni lo mismo ni con los mismos. Se resume en esa frase la riqueza de ese evento, de ese cierre, pues el cierre estatal, porque ha seguido haciendo eventos. Hoy está en Chapulhuacán y en Molango, luego en San Felipe Izatlán y Molango, y mañana va a estar en Tlahuiltepa y en Tepehuacán de Guerrero. Pero sin duda, digo, el importante era el de Pachuca. Finalmente es el centro político del estado y el mensaje que se tenía que mandar. Creo que esa es una de las demandas de la gente que simpatiza con Julio Menchaca, que ni lo mismo ni con los mismos. Oye, Pepe, ¿y ese mensaje tendrá destinatario? Sin duda, ¿no? ¿A quién ves tú? Pues digo, todos nos hemos enterado de las adhesiones que ha tenido la campaña de Julio Menchaca, de personajes muy, muy identificables, exdiputados locales, federales, exalcaldes, exdirigentes de algunos partidos. Del PRI. Del PRI, ¿no? También del PAN, ¿eh? Sí, pero sí fue un mensaje Quizá inesperado, ¿no? Por el propio candidato. Y que, aunque él también lo ha dicho, él ya en varias ocasiones, de manera reciente, ha dicho eso, de que tiene que haber un cambio profundo, de que qué bueno que se han sumado, pero no que necesariamente van a estar en el gobierno, ¿no? A mí lo que me parece importante de estos dos eventos, en el de Pachuca principalmente, el que nos quieren hacer
ver 30, 40 mil asistentes, ¿no? No, no le caben 40 mil personas 20, 000, ¿no? A la Plaza Juárez. El grito es lo que... Sí, yo digo, a lo largo del tiempo que yo he estado en el medios de comunicación, he visto la plaza llena, precisamente como tú dices, Miguel, los 15 de septiembre, 25, totalmente 20. Abarrotado, y decían las autoridades en su momento que eran, creo que lo máximo que se llegó fueron 25 mil. Pero tomando la calle de Guerrero, llena y la Plaza Juárez. Es correcto. Vimos una plaza totalmente llena, con algunos, ¿no? No estaba totalmente practicables, ¿no? Donde transitaba, claro, la comitiva, ¿no? El candidato y sus seguidores, ¿no? Su esposa, sus hijos y algunas más personas. Pero otra cosa, es también que trajeron gente, o al menos quienes tuvimos la oportunidad de andar cerca, vimos muchos camiones que venían de otros lados. O sea, ¿qué tan válido es presentar un cierre de campaña con gente que a lo mejor no era de aquí? O sea, que no va a votar aquí el próximo domingo. Si tú vas ganando al 2-1, al 3-1, ¿para qué tratar de entonces de hacer esto? No, o sea, a mí me queda la duda. ¿No? Pero a ver, es un efecto necesario para que los votantes vean que tienes arrastre, que tienes quien te acompañe, que estás arropado por la gente. Aunque bueno, ya se sabe cómo se maneja esto, lo sabemos, sí, claro, muy bien, ¿no? Pero se sigue haciendo, ¿no? Incluso claro, en el Zócalo es... Pero de todos los partidos, los candidatos. Pero vimos un evento priista. Para mí fue un evento priista, o sea, a la usanza, al viejo estilo del PRI, ¿no? O sea, pues yo no sé cómo sería si no es al estilo del PRI. No, bueno, es lo que conocemos. Forma de vida. No, o sea, yo sé que los que están de un lado dicen, acarrearon, y los que están de este lado, no. Invitamos, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Nosotros como, bueno, los de un partido dicen, ellos trajeron por los acarreados, y nosotros decimos, o los del otro partido, no son invitados, vinieron por sí mismos, solamente les facilitamos el transporte porque no tienen recursos, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. Seguramente pasó lo mismo en Huejutla, ¿no? O sea, sí, o sea, es lo que digo, ¿cómo nos imaginamos de otra manera? Pues además, no, ¿quién va a ir a un evento político por así? Si no eres por militante, gusto, ¿no? Exacto. No, sí los hay. Sí. 40 mil. 30 mil personas, voluntariamente. Son los que tienen alguna cercanía con los candidatos y les cae bien y están de acuerdo. Pero no son la mayoría de las personas que se reúnen en las concentraciones partidistas, ¿no? Lo sabemos muy bien, o sea, hay que llevar gente, ¿no? Digo, hay que, y hay que ver. Para las fiestas particulares. Claro. Bueno, pues, no vayas a que me sobre comida. Exacto. Y entonces que tienes que invitar de más para... ¿No? Esa es una consigna. ¿No? Bueno, hasta el Pachuca, ¿no? Claro. Regala boletos para que vayan a sus partidos del Pachuca. Y costando 1,500. No, cuando es la final. Cuando va en los últimos lugares. Sí, pero fue un éxito total. Sí, sí, sigue teniendo... O se sigue buscando el golpe de efecto, ¿no? La foto. Exactamente, una la foto. Buena foto en la plaza, pues yo la vi. Pero también la de la Huasteca, con, había también, una muy buena foto, sí, de la Huasteca, también, una Huasteca que se veía, bueno, una plaza de Huejutla llena, ¿no? Sí. Que daba la impresión 15, 20 mil, pero sin embargo en su boletín de la candidata simplemente dicen 10, 12 mil, ¿no? O sea, creo que no volaron, creo pues que... Pues es que también el tema, a ver, es que lo que tú escribes como campaña... También te repercute en el tope de campaña, porque a ver, ¿cómo llegaron esos 10 mil y cómo llegaron esos 40 mil a la plaza? Aunque tú se los hayas dado o ellos lo hayan pagado, se te suma a tu tope de campaña. Pero si lo pagó la gente, se suma. O sea, un militar. O sea, si yo voy y le dono este vaso, esta botella de agua al candidato, no importa que yo la haya comprado y se la haya donado, se contabiliza como gasto de campaña. Como una aportación, digamos, de una particular. Así es. Entonces, si ellos cooperaron y pagaron su autobús para venir, que sí es posible, hay gente que lo hace, de todo modo se suma. Y aquí lo interesante es, por eso yo creo que Carolina cuidó el tema de los números. Y acá de este lado dijeron, no, pues 40 mil. Pues sí, nada más que, entonces, ¿cuántos camiones utilizaste? Claro. Para traer 40 mil. Sí, ¿cuántas aguas? ¿Cuánto? Le caben 40, ¿no? Le caben 40 personas a un autobús. Sí. Entonces, necesitas 1,000 autobuses. Entonces, digo, es el tema de en tiempos de la fiscalización,
de las campañas también tiene sus implicaciones, lo que dices en tus boletines. Ahora, ¿el cierre de campañas impacta realmente en el ánimo de los que van a votar el domingo? Yo creo que sí. Estando tan cerca, una foto puede cambiar lo que tú crees. O sea, o tu voto va a influir. Si no fuera así, no hubieran los equipos de campaña, no utilizan esos mecanismos. Las fotos, las encuestas. ¿Qué papel están jugando las encuestas ahorita? Que los ambos equipos dicen que van arriba y que ya desplazaron. Pero si hay un... El votante sí lo toma. Si tú sabes que el candidato por Morena, desde que empezó hasta ahorita, lleva 40-45, la gente sí dice, no, pues yo me voy. No tiene caso que vote por... Apuntan sobre los indecisos, ¿no? Es para llamarle la atención, yo creo. Son los indecisos, exactamente. Lo que define un resultado en cualquier elección, municipal, estatal o federal, son los indecisos. A pesar de que en este momento Morena tenga un buen momento de simpatizantes, como en su momento lo pudo haber tenido el PRI o el PAN, siempre las elecciones las definen los indecisos. Y es exactamente esa necesidad de esa foto espectacular del cierre de campaña, de traer a Bronco, de traer a Ricardo Monreal, es esa necesidad de mandar imágenes, ¿no? Será el 2-1, realmente, o sea, sí vamos a ver unas elecciones al 2-1, o sea, o van a estar muy apretadas. Aquí la... Bueno, mira, yo lo que creo es que, ¿de qué sirve que llenes las plazas con tus cierres si lo que se va a saber es el día de la votación, ¿no? Porque no será la misma cantidad de personas las que llenan las plazas en los cierres que las que van a las casillas a depositar el voto. Yo por las elecciones, yo solamente me puedo guiar por las encuestas que se han difundido, y la mayoría de las encuestas están diciendo que tiene ventaja Julio Menchaca Salazar, ¿no? De la Cuarta Transformación. Pero no sé si puede ocurrir un cambio y que los indecisos digan, bueno, pues si él ya lo tiene, vamos a echar a nivelar la balanza, ¿no? Es que ya ocurrió, ¿no? Ya ocurrió en Pachuca, todos pensábamos que ganaba Pablo. ¿Y cuál fue la sorpresa que no ganó? Bueno, también ocurrió con Xochitl Gálvez, ¿no? Que también se decía que ella estaba ganando la gubernatura y bueno, no la ganó. Ya que acordarse también en una de las elecciones, si no me corrigen, de Estados Unidos, en donde Hillary Clinton en un momento dado iba muy arriba. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ganó la otra parte. Bueno, entonces, pero es que también ahí el sistema político estadounidense es diferente. Es diferente, pero pues también son tipos de encuestas, ¿no? También... a veces alguien por ahí dice, yo voy ganando de acuerdo a la encuesta que yo voy a comprar. Entonces, yo creo que desde mi muy particular punto de vista, considero que esta va a ser una de las cierres de elección más parejas que se puede haber presentado en las últimas elecciones para las gubernaturas. Pero la de Xochitl y Paco estuvo pareja. Estuvo cerrada, ¿no? 40,000 votos de diferencia. Fue muy cerrada. ¿Qué porcentaje fue en esa elección? La diferencia. Fueron como 2 puntos. Sí. Fue muy cerrada, ¿no? Sí, fue muy poco, ¿no? Fueron 40,000 votos, yo recuerdo que fue un... Pero ¿qué pasó allí, si se acuerdan también? ¿Qué pasó? Xochitl había ganado Huejutla. O sea, ya la tenía ganado. Un día antes era de ella. ¿Qué pasa? Sus operadores, en lugar de apoyarla, pues simplemente dijeron, no, pues ahí nos vemos, ¿no? Se dieron la vuelta con los recursos, con los apoyos que llevaban para movilizar todo eso, y los huastecos dijeron, no, así no le entramos. Y de última hora le cambiaron el voto a Xochitl, pero Xochitl tenía la huasteca ganada y perdió. Tenía Pachuca. Y tenía Tulancingo, entre otros. Sí, las principales. ¿No? Pero se decidió un día antes, o sea, es decir, sí, puede ser de... Ajá, porque ¿qué pasa? Que luego los compran a los cercanos, ¿no? O sea, los compran y dan la vuelta a la elección. Claro. Y a pasar, claro, ¿no? En el caso de Gloria Tellería también pasó lo mismo, hubo una bronca. Y Gloria Tellería no se llevó la elección. Iba muy bien, tenía 47,000 votos. Iba muy bien. Hubo una bronca con una aspirante regidora y hubo un relajo. Y se dijo que ahí
no la regidora, pero sí la persona que estaba manejando ese grupo, pues que había volteado bandera, ¿no? Y fue un escenario similar al de ahora, ¿no? Que era la candidata, digamos, del partido del gobierno federal, que esté por el PAN, contra el partido estatal, que era... Es el mismo escenario. Es un escenario similar, nada más que, pues, obviamente, ahorita López Obrador tiene mucho más popularidad que la que tuvo en ese momento... ¿Quién era? Felipe Calderón, seguramente, ¿no? ¿Con Xochitl? Calderón. ¿Cómo ves la...? Tú, de las encuestas, pues tú eres... él es el especialista, ¿no? ¿Qué porcentaje de...? A ver, hay tres tipos de encuestas. Digamos, de certeza podríamos tener. Hay tres tipos de encuestas. Digo, habrá quien te diga, pues no, nada más unas solas son las que sirven. Efectivamente, muchas encuestas se publican con ese ánimo de incidir en la decisión de la gente. O sea, te dicen, no, mira, te vamos a ganar 3-1, ya ni para qué salgas a votar. O sea, que esa es la intención. Y ese ha sido el discurso, por ejemplo, del equipo de campaña Julio. Decir, a ver, esto ya está decidido, ya mejor vete a llorar y no vengas a participar, ¿no? Es estrategia. O sea, no los puedes culpar ni los puedes criticar, es su estrategia. Y ya sabrá el equipo de frente si se la compra o él hace lo necesario para evitar que sus militantes, sus simpatizantes, caigan en el derrotismo, que digan, no, pues es que ya, pues, cuando están poniendo una patiza, pues ya para qué, o sea, es más hasta... Ya lo jueguen y súbanse mejor. Me cambio de chaqueta, ¿no? Claro. Digo, eso siempre ha existido y en todos lados existe, en todas las elecciones. Pero hay duda, ¿no, Pepe? Se publican encuestas con esa intención. Hay duda, o sea, es decir, si vas ganando, como dicen en todas las encuestas, y le llevas 15, 20 puntos, incluso algunos les dan más de 20 puntos, entonces tanta visita de funcionarios, y no me venir senadores, y te traes a todos, y llenas una plaza con 40,000 gentes, entonces no hay una certeza o no hay una seguridad de... Pues no puede haberla hasta el día de la votación, ¿no? O sea, yo creo, no puede haberla. O sea, que digas, vamos ganando y las encuestas anotan esto, no se sabe. A ver. Ya lo dice, pero ¿no? La mayoría, la mejor encuesta es la elección, ¿no? La mayoría sí más o menos van en la misma tesitura. La misma tesitura, ¿no? Ahora, una de las cosas que tiene, las particularidades que tiene Hidalgo, es de que la mayor parte de estas encuestas que hemos publicadas, Massive Caller, Electoralia y no sé qué tantas, hay muchísimas empresas que publican y que te presentan su metodología y te dicen que sí, que son bien chingones y parametría y de las eras, etcétera, no toman en cuenta la particularidad de Hidalgo. O sea, ustedes lo anotaban en el tema de Xochitl Gálvez, pero a muchos se les olvida que Francisco Javier hace 6 años ganó Pachuca, y ganó Tula, y ganó Tulancingo, y ganó Apan, y ganó Actopan, y ganó Ismiquilpan, y ganó, o sea, una cantidad de municipios, los grandes municipios. Y sin hacer campaña, sin hacer una campaña de forma. Ahorita está haciendo campaña, pero digitalmente. Pero en ese momento, o sea, él ganó esas grandes ciudades, las ganó, Mineral de la Reforma, y sin embargo perdió toda la sierra y toda la Huasteca. Y eso fue lo que llevó a Omar Fayad a ser el gobernador actual. Entonces, las encuestadoras que regularmente recurren a redes sociales y a temas de teléfono, vía telefónica, pierden esa franja, ¿no? Esa franja que no logran medir, porque aparte sus encuestadores les da miedo. Les da miedo entrar a la sierra. La regionalización, yo creo que es lo que está... Y les da miedo entrar, ¿eh? Digo, yo he tenido esa oportunidad, me han contratado, he ido hasta Tepehuacán y hay gente que te amenaza y te saca el machete porque no quieren que encuestes. Y te vas a la Huasteca y si no pides permiso al delegado, tampoco te dejan encuestar. Entonces lo que hacen, pues, es que se van a Pachuca, se van a Tulancingo, a Tula. Y es la región que va a votar, es la región que le puede dar el triunfo, exacto, o no. No van a Santana, Huehuepan, en Tula, o a Cuauhtémoc, y no cosa, porque los huachicoles no te dejan entrar. Claro. Yo, sinceramente, digo, yo en lo personal... Bueno, tú tuviste un problema recientemente, ¿no? Y yo sí le entro, y le entramos. Sin embargo, la verdad es que no es fácil el ejercicio. Y entonces lo que hacen es que se van a los grandes centros urbanos, y entonces se sesga la muestra, porque realmente no estás llegando a que sea una muestra realmente representativa del Estado. Entonces, porque efectivamente lo hemos platicado
en las conferencias donde coincidimos con muchos periodistas, y todo el mundo dice, es que a ver, las encuestas dicen que son 30 puntos, sí, pero todo el mundo tenemos la percepción de que está empatado, ¿no? Sí. ¿Por no, qué? O que está cerrado, ¿no? ¿Está encerrado? Que no hay tanta la... O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Si las encuestas, dicen incluso de medios serios como Reforma, como El Financiero, dicen una cosa, ¿y por qué en Hidalgo tenemos otra percepción? Bueno, correcto. El colegio de Hidalgo, de Sarkis, sacó una encuesta donde sí están mucho más cerca, ¿eh? Ya se acercaron, ¿no? Creo que ahí están a 8-9%, bueno, estaban, ¿no? En ese momento, no sé. 12, por ahí más o menos. 12% es el que estaba manejando. ¿Mm? No, ahí no sé cómo haya sido su... Él dice que encuesta a los 84 municipios. No lo sé. Oigan, ¿y cómo ven mañana la visita de del candidato Julio Menchaca a la tierra de ¿no? Pues de la candidata. Me parece que es una provocación. Muy directa, el simbolismo que encierra, ¿no? Que encierra para ellos, dicen, bueno, pues es que voy a la tierra de la candidata donde nos va a dar el triunfo. Sin embargo, es muy provocativo esto, ¿no? Es decir, si hace más de un año hubo, en las últimas elecciones municipales, hubo balazos, hubo nomás, por ahí algunas personas nomás, heridas, ¿cómo te atreves a ir a la comunidad de la candidata a hacer tu cierre? O sea, a mí me ya parece grave. Ya estuvo en campaña él ahí, ¿no? Ya estuvo en campaña, estuvo en el Tepelocan de Guerrero, y dijo que le fue muy bien, pero también fue a decir que él sí iba a trabajar por esa comunidad o por ese municipio, lo que no ha hecho la candidata originaria de ese lugar. Entonces sí, coincido contigo que es totalmente una provocación. Sí, claro. Y bueno, pero también podría ser una provocación las de... Sí, claro, o sea, sí, claro, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Por ser a ese grupo que va a traer, que no es Bronco, sino es lo que ahora es Gigantes de América, ¿no? No, ya regresó Bronco. ¿Ya regresó Bronco? Sí. Ya no es Gigantes. Sí, no, ya lo ganaron el plate. Qué bueno. Ya, otra vez. Perdón, porque dice, ¿cómo? Ese no existe. No, sí, es que un tiempo fueron Gigantes de América. Es que no viste la serie. No. Ahí viene, en la serie viene bien explicado el tema legal del nombre de Bronco. No, cuando vi Bronco pensé que era el gobernador de... De Nuevo León. Pero está guardado, ¿no? Sí. Yo creo que retomando lo que dice Gina, en el sentido de que sí, precisamente Julio Menchaca fue a hacer allá campaña. Yo creo que hasta ahí era válido el ir a los 84 municipios a hacer campaña. Sí, claro. Incluyendo a la tierra de tu contrincante. Pero el ir y cerrar tu campaña y a la comunidad de donde nació tu contrincante, yo creo que sí es una situación un tanto cuanto imprudente. Riesgosa imprudente. Para los que pudiéramos ir, aunque se ha dicho también que va la Guardia Nacional y creo que va a estar cuidada, es que pero... Es eso, ¿no? O sea, de un hay borracho que coma lumbre, como dicen, ¿no? También no es irse a meter y aquí estoy, con todas las medidas de seguridad, claro, por supuesto. Está la Guardia Nacional, que va a ser por su propio. Sin embargo, no así. Es una comunidad de las de arriba. Pero no es la misma donde... Bueno, es una comunidad de... A la cabecera, va a una comunidad. Una comunidad. Pero no es la misma. No, es de las que están, ¿conocen? Tepehuacán, sí. Hay las que están así que bajando de Otongo, hay como cuatro comunidades, es en una de esas comunidades. Aún así me parece que es riesgoso y que de cierta manera sí es una provocación, a unas horas de que termine el cierre de campañas, el que tú vayas a... Digo, pero también manda un mensaje mediático, sí, muy claro, fuerte, ¿no? Sí, claro, también. Pues que sí, es lo que pues claro, que mandar, creo que es lo que más importa para él. ¿No? Es cuestión de estrategia política, digo, a lo mejor nosotros pudieras lo que tú dices, pero, percibirlo así, pero finalmente es estrategia política de ellos, de su campaña. Yo supongo que desde así lo planificaron, desde que arrancó su campaña, de cerrar en Tepehuacán y irle a poner el cascabel al gato. A ver qué es lo que pasa. Sí, pues es una postura de yo soy el fuerte y estoy dominando, ¿no? Claro. O sea, pongo aquí mi bota en tu tierra. Eso va a ser el punto final, pero igual en la última semana igual ha habido otros actos simbólicos que donde trata Menchaca de demostrar que si hay una ventaja, el hecho de no ir al tercer debate me parece que es todavía más significativo, ¿no? Ya, bueno, ya, ¿para qué voy ahí?
o al contrario, ¿no? O al contrario, o si iba, a lo mejor le iba a repercutir todavía más, y ese cierre que del que tanto se habla, que van ahí, pudiera haber sido que, ¿no? Que le afectara más, ¿no? Igual es muy reducido. No, es que, ¿no? También es como lo... Es muy reducido el auditorio de personas a las que realmente tiene acceso al debate en vivo, ¿no? Digo, en comparación pero al... Pero es el círculo rojo, ¿no? La, y es de donde de salen la las opiniones. Lo presenciaron 2,000 y tantas personas, sí, en el último debate. O sea, el 0.1%, el 0.1% de la población. De la población de los que pueden votar. Esa es una, y luego hay otra que igual ya lo mencionaron hace un rato, la adhesión del sindicato de salud. Aunque de repente el fin de semana aparece la lideresa. Claro, pero ella lo hace por conservar sus... No, su cabeza. Pero lo puede haber hecho con todos, alguien más, ¿no? ¿No? O sea, pero lo hicieron los diputados, claro, exdiputados, ¿no? Sí, o sea... Gente muy cercana, muy del PRI. Son síntomas o signos que te dicen, bueno, que está pasando en la última semana de campaña, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿ahí qué va a pasar con lo que tú comentabas en un inicio del mensaje que vino a dar ayer domingo aquí en la Plaza Juárez, de que ni con los mismos... Entonces, ese tipo de personajes, como ahorita sale a colación la lideresa de salud, que sí sabemos que lo que pretende, pues es cuidar los intereses, ¿no? Mantenerse. ¿Qué va a pasar con todos ellos en un momento dado que llegue a ganar Julio Menchaca? Pues se pueden llevar una sorpresa. Mira, ustedes recordarán que en 2018 también Andrés Manuel logró generar una gran coalición, y llegó muchísima gente que uno ni siquiera hubiera imaginado, ex dirigentes nacionales del PAN, ex dirigentes del PRD, del PRI, Lili Téllez, Germán Martínez Cázares, uh-huh, muchísima gente que hoy se ha ido cayendo, ¿no? Se ha ido cayendo al paso de los días y de los meses. Mismo nuestro paisano Herrera, también se cayó, o sea, mucha gente que se subió al tren de López Obrador, al paso de los meses y de los años se ha ido cayendo, ¿no? El secretario de Hacienda, Gerardo, que era súper fiel a él, y hoy es de esos críticos más atroces, el que era su primer secretario de Hacienda. El primero. Y Arturo Herrera no tarda, pero... Sí. Pero hay un caso mucho más significativo, que fue el de Gerardo Sosa Castellán. No, que apoyó abiertamente, claro, al mismo Julio. Al PG, ¿no? No, pues mismo Julio Menchaca. Lo sigue apoyando, ¿no? El clan, la universidad sigue apoyando nada más a Julio Menchaca. O sea, de hecho, el hermano anda muy pegado allí, entonces, como que no entiendes entonces el mensaje del domingo. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Pues finalmente son palabras, ¿no? Pero además son. Pero además también. Monreal es el líder, pero allá en la cámara, aquí. Pero son etapas. Las decisiones son otras. Yo creo que son etapas. O sea, el Julio, seguramente, lo que regularmente ocurre con cualquier político, cuando gana, pues ganas precisamente ganándole a adeptos de los otros partidos, te los traes para acá y de esa forma ganas. Y los primeros meses pagar las facturas, ¿no? Ajá. Y ya lo... Mira, muchas gracias. Veremos un gabinete, en caso de que ganara Julio, veríamos un gabinete... De transición. Perista. Oye, pero ya lo dijo igual Natividad Castejón en una conferencia, ¿no? Que no por participar en la campaña tienen asegurada una... ¿Así? Y dijo lo mismo que acabas de comentar, se pueden llevar una sorpresa. Pues sí, pero todos los candidatos y todos los equipos de campaña... hacen compromisos. Claro. O sea, claro. ¿Por qué está ahí? Pues es un compromiso. ¿Por qué está ahí? Pues es otro compromiso. Claro. Lo que pasa es que después a mí me tocó presenciarlo cuando trabajaba en la presidencia. Había grupos de personas que entraron a la presidencia de Pachuca cuando estaba Tellería, el ingeniero José Antonio Tellería, y después de un tiempo él mismo dijo, no sirven. Ya, o sea, ya cumplimos. Ya cumplieron, es lo que te digo. Sí, porque bueno, sí, participaron de manera gratuita, invirtieron tiempo, invirtieron su trabajo, pero no es lo mismo estar trabajando en una campaña que estar trabajando en una administración. Te requiere una serie de conocimientos, de disciplina que no se tiene, no siempre se tiene la gente que viene apoyando una campaña, porque están en el... Pues en el flujo de la emoción de que vas a ganar, de que están en el meeting, de que están gritando, de que tienen ocurrencias, pero eso no se puede trasladar a la administración, es otra cosa muy distinta. Y entonces esas personas que ingresan, pues se van desapareciendo, o sea, van saliendo, se van desapareciendo,
Y ya, se quedan afuera. Y además los espacios que le tiene que dar al PT y a Nueva Alianza, ¿no? Seguramente. Nueva Alianza, PT. Pero esos compromisos sí están por escrito. Esos están por escrito, ¿no? No, pues sí. Hay un convenio ahí de la candidatura común. Sí, seguramente, digo, aparte son a nivel de dirigencias nacionales. Entonces, que se tienen que respetar. No, sí. Me parece que es el porcentaje de votación, ¿no? O sea, el porcentaje de votación que de ahí nace va a ser proporcionar los cargos que van a tener. La candidatura de Lima Morales, ¿no? Porque finalmente no hubo un arreglo entre ellos y dijeron, bueno, nosotros vamos aparte. Claro. Es parte de exactamente, no hubo los acuerdos y decidieron salirse. Pero hay otros que no son escritos. Son los buenos. En este movimiento. Son los buenos. Son los que de veras hay que poner atención. Porque sí, digo, todos pensamos en un compromiso de, bueno, yo te apoyo y después me ayudas tú a mí. No sé si en esta ocasión en el estado de Hidalgo, realmente los que apoyan, los que están sumando, en este caso a Julio Menchaca, realmente tengan el interés después de participar o de recibir algo. No, quizá lo que quieren es. Impunidad. Están tranquilos. Mantenerse tranquilos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Dice tranquilos, que nadie los moleste. Como ha pasado, lo vemos, el gobierno federal con mucha gente de Peña Nieto. Con el presidente mismo, ¿no? Que dónde están, ¿no? Pues están a todas. Pues, sí, exacto. Lo que buscan no, básicamente es comprar tranquilidad, también, ¿no? También, también eso. Es, ahí te eso va y ya dando. Los próximos. Ah, mira, a mí nada más firma en mi cuenta. Y ahí muere. Dame mi. ¿Cómo se llama? ¿Finiquito? No, el. La transición, yo me voy tranquilo. No hay problema. Entrega recepción sin problema. Ese sería en el escenario que Julio Menchaca obtuviera el triunfo. ¿Cómo verían ustedes el escenario y el gobierno en caso de que Carolina Vigiano obtuviera el triunfo? Aquí una simulación. Les iba a preguntar yo ahorita de esta simulación que si estaban de acuerdo si hubo o no hubo simulación, de la que siempre se ha estado hablando. Después de la candidatura que se le da o que obtiene o que gana Carolina, sin embargo, como que vemos que no todos los priistas quedaron contentos y vemos o percibimos una simulación, aunque han dicho que no, se han dicho que todos van unidos y que están en el mismo barco. Yo creo que sí hubo una simulación, yo creo que le estaría pesando a la candidata esa simulación. Aún así creo que la campaña fue muy bien hacia adelante. Si no hubiera visto una simulación, seguramente a lo mejor incluso nomás estaríamos hablando de otros números. Ahorita al cierre estaríamos hablando a lo mejor que las encuestas ya irían al revés, pero sin embargo tiene las posibilidades, como ya lo pero dijo, no hay simulación, ¿no? O sea, tú ves a gente muy identificada como la Secretaría de Salud apoyando abiertamente del otro lado. Eso no es simulación. No. Yo me refiero a los que... A la simulación del caso de Carolina. Pues ponle nombre. No. Simulación de algunos alcaldes priistas que no... o no se han sumado abiertamente. No, muy lejos. ¿No va? Diría Pepe. No, hombre. Como seis municipios. No, claro. ¿No? No, yo creo que por ahí, ¿no? Por ahí está, ¿no? O sea, esa simulación... No, o sea, lo podemos decir abiertamente. O sea, Mineral de la Reforma, ¿no? Con Israel Félix, que no se le ha visto cercano a la candidata, a pesar de que él ha dicho que sí está... Sin embargo, bueno, y con otros candidatos, son, ¿no? Son respetuosos de las leyes del Código Electoral. Puede ser también, ¿no? Puede ser eso. Pero mañana lo vas a ver ahí cantando con Lupe Esparza. Ya ves que todos los presidentes están pidiendo licencia para venir mañana, ¿no? Los presidentes periodistas. Están pidiendo licencia para mañana. Ah, sí, bueno. ¿Eh? Para estar lo mismo que hicieron los morenistas. Ahora, es la primera vez que yo me acuerde que abiertamente se convoca otra vez ofreciendo un recital artístico, un cantante famoso, en este caso... El grupo Bronco, ¿no? No, ya lo había hecho. Creo Juan Gabriel también vino a un cierre hace muchos años. Juan Gabriel vino al estadio. Eran las épocas de Núñez. Claro, vino a un cierre. No, en el Hidalgo. Mira, por ejemplo, la. ¿Fue un cierre de campaña? Sí, pues de hecho, por ejemplo, la candidata de Durango. Era para la transición entre Murillo y Manuel Ángel. Sí, y también. ¿El cierre de campaña como tal? Pues lo hizo Javier en 99, no, cuando fue candidato a gobernador del PAN. Era electoral. En su cierre vinieron muchísimos cantantes.
Francisco Javier 99. Bueno, pero es porque eran sus compas, ¿no? Bueno, pero finalmente son pero cantantes. ¿Cómo no sabes si Bronco es compa de Carlos? Bueno, sí, también. O sea, ya ves que nuestro gobernador tiene un chingo de compas que también les gusta la cantada. Y hasta él. Y la bailada, ¿no? No, claro, ¿no? La farándula. Pero el que decidió, decidió, ¿no? Yo creo que ya, como decía, yo creo que el voto se decide. No creo. No sé. No creo. Yo todavía, mi voto todavía está. La semana, dos semanas. Lo estoy pensando. Todavía no. No, todavía. No, no, no. Yo creo que todavía. Sí, sí, sí. ¿Qué crees? O sea, todavía no decido. Que no quede huella. Al final. Al final. ¿Por quién votas? Yo creo que faltan ver todavía algunos escenarios para que decidas. No sé, todo puede pasar mañana, sí, jueves o viernes, para que cambie tu percepción del voto y decir, bueno, mejor siempre me jalo para acá o me jalo aquí. O sea, yo creo que todavía no hay, ahorita hay muchos indecisos, si es lo no, que sí, dices, yo creo que puede. Pero también hay una cosa, no sé si ustedes estén de acuerdo, también hay indecisos, pero también hay una situación respecto a que no mucha gente estaría de acuerdo en que haya gobernadora. O sea, también somos el machismo. El machismo. Claro. O sea, a lo mejor dices, bueno, yo no voy con Menchaca, pero no voy a votar por Carolina porque a mí no me manda una mujer. Sí, claro. Porque yo lo he escuchado, ¿no? Sí. Yo lo he escuchado. El machismo en Hidalgo todavía pesa. Y en la Huasteca y en la Sierra, más. Donde mandan allí los hombres, ¿no? Los hombres, sí. ¿Sí? Aunque puede ya ser está también por su parte, está sí, claro. Pues, pero también el feminismo. Las mujeres, o sea, ¿no? Igual el feminismo. Bueno, sí, también por otro lado tienes igual, el feminismo y por primera vez pudiera ser que se dé el cambio con una mujer y también por ese lado impulsar todas las mujeres a Carolina. Está muy. Que también hay mujeres que la atacan con todo, ¿eh? O sea, hay. Los grupos feministas. Son más misóginas que los hombres, ¿no? Algunas mujeres. Sí, algunos grupos feministas sí están. Con Julio, la pues mayoría. Están cuestionando que ella sea feminista de entrada, ¿no? Que están cuestionando eso, porque ella se ha asumido en algunas partes de su campaña como feminista y con una persona que apoya a las mujeres, y grupos feministas lo han cuestionado y lo han, pues, hasta negado, ¿no? Que esa sea una condición de Carolina. ¿Los audios de Alito van a influir en Hidalgo con los votantes? No es entre los periodistas. ¿A qué audio te refieres? ¿Al de...? No, los últimos audios, ¿no? O sea, bueno, hoy sale, hoy... ¿Qué dice? Alito grabó al ex gobernador de Oaxaca, Velasco. ¿Velasco? Lo graba, lo amenaza, lo que pasa que es una amenaza que le manda el gobierno federal a través de Velasco para que votaran la reforma. Pero vemos a Alito que tiene la costumbre de grabarse. ¿Pero qué dice? Ah, no, el lo quieren convencer para que... Velasco le dice como que el presidente a través del secretario de Gobernación ya le va a echar ahí pues todo el aparato encima, ¿no? Si no votan la... Lo amenazan. Muy propio, ¿no? A mí me importa más el país. Ya sabía que estaba grabando, ¿no? Claro. Pero, pues digo... No, pero también podemos ver que entonces hay una guerra allí, o que de cierta manera estos audios que se filtran de Alito, pues también fue para ese propósito. Pero ya lo había anticipado, ¿eh? Sí, claro. Cuando no iban a aprobar la reforma eléctrica, él dijo, viene una guerra de investigaciones y demás, ¿no? Entonces yo creo que ya lo sabía. Pero los... Bueno, lo fuerte sería lo de los periodistas, ¿no? Fue el principio, ¿no? Creo que, digo, tenía mucha intención de echarle a los periodistas en contra a Alito, ¿no? Digo, y es que aparte, digo, ¿qué periodista va a aplaudir algo así? Claro. Digo, aunque haya sido, seguramente el contexto es otro y es una grabación sacada de contexto, ¿no? Pero pues es normal que no solo él, sino muchísimos políticos desprecien a los periodistas. O sea, sí, y que nos mienten la madre fuera de es cuando no estás con ellos. Imagina que todo lo que dicen si no eres periodista. Cuando están solos, ¿no? Sí. Oye, es que vino el Martín Hernández. Y, ah, sí. Ah, por hacer un ejemplo. Ya te llegó ese rumor. Lo que yo sí me quedé esperando, la verdad, en estos últimos días fue que declinara alguno de los otros dos candidatos. Hoy todavía yo me quedé esperando. Hoy todavía la candidata
en la mañana en su programa está llamando al voto, convocó nuevamente a los candidatos, a la gente del verde y a la gente de naranja. A que se sumen, que les dice es que no van a ganar, o sea, sí, vénganse acá, no desperdicien el voto, ¿no? Lo hizo por la mañana en su programa, ¿no? Sí, y ya desde el fin de semana lo está diciendo, ¿no? Lo está convocando. Es el voto útil, mire, hay mucha gente todavía, va disminuyendo como avanzan las campañas el número de indecisos. Hoy todavía hay indecisos, como dice Martín. Y el segundo estudio, hay gente que frente a la boleta, cambia. Es cuando decide el voto. Sí. Frente a la boleta, ¿eh? Sí, así de. Sí, eso sí. Es así de. Y, no, chingues. En ese momento piensan. De repente. Que, sí, por eso lo que dicen. O sea, no está todavía. No es la gran mayoría tampoco. No está todavía planchado el asunto, ¿no? No, todavía no. ¿Ustedes qué piensan de Francisco Javier y de Lima? ¿Para dónde van sus votos? Yo no lo sé. ¿A quién le pegan? ¿A quién le pegan? ¿A quién le van a afectar más? Sí, a Menchaca o a Carolina. Porque, bueno, pareciera que para eso están ahí, ¿no? Pues es que los dos surgieron de Morena, ¿no? Digo, de diferentes maneras, porque Francisco Javier iba a ser candidato de... Era precandidato de Morena. Era diputado de Morena. Lo lógico sería pensar que los votos que él tenía, pues estaba en ese... Que se los esté arrebatando hasta, ¿no?, a Morena, ¿no? Y el verde, pues lo mismo, más directamente. Porque verde, también era de su alianza, sí, ¿no? Eso sería lo lógico. Entonces, ¿no?, eso va a repercutir, pero, en Morena. ¿Quién sabe? Ya, no sé. Tú, pero van a ser partidos que crezcan. Ellos, digo, yo creo que más bien responden a intereses nacionales. O sea, no es un tema local. O sea, el hecho de que Movimiento Ciudadano escoja a Francisco Javier es para garantizar un margen de votos, 5-6%, que les permita decir, bueno, todavía existimos, ¿no? Claro, yo creo que sí. Y el verde, siento que está en la misma tesitura, es un tema nacional, y pues es el que le entra, o es que hay dos personajes que le entran al kit, Lima y Francisco Javier. Que por ahí tenemos un insert del candidato de... Porque además no juega prerrogativas, ¿no? De Movimiento Ciudadano. O sea, no tiene ni registro, no tiene registro ni prerrogativas. No. Si lo es podemos, como un experimento para ellos, ¿no? Sí. Si podemos ver este video del candidato de Movimiento de Ciudadano, que a mí me parece que hizo una muy buena campaña Francisco Javier. A mí también. Muy diferente, ¿no? Pero mediáticamente en las redes sociales me gustó su campaña. La verdad es que sí va. Pero ya sí. Pepe le dio 5-6%. Es lo que... ¿Ya? ¿5-6? Te viste muy generoso. Va. Pues sí. Ay, ¿piensas que en 5-6? A ver si podemos ver el video. Es el video de Hidalgo. Canta con Es muy bueno. Son discos rayados, son los corruptos que más han robado. Campañas en Facebook y allí en las redes sociales. Pero ¿qué hubiera pasado si de veras se hubiera subido a hacer una buena campaña? Seguramente ya no hubieran sido 6-7 puntos, seguramente a lo mejor 15-20 puntos lo hubiéramos visto, ¿no? Pero sabemos que no lo iba a hacer, o sea, la lana. Nosotros, los que conocemos de esto, pues los partidos chiquitos siempre prefieren quedarse esa lanita, guardársela, no invertirle más que en redes sociales, y ellos ya justificaron que ya hicieron una campaña de 84 municipios. Esta es la directriz que traen a nivel nacional, ¿no? El mismo dirigente de Movimiento Ciudadano, la vez que vino aquí a Pachuca, fue la indicación ahí en la conferencia de prensa que le dio a Francisco Javier que hiciera un cierre de campaña totalmente diferente, que no hubiera eventos masivos, que no hubiera nada, que inventaran algo diferente que atrajera a la gente. Yo creo que responde eso a cómo también se comportó durante toda la campaña de Francisco Javier. No había boletín, entonces a mí nunca me llegó uno o dos boletines. Muy de vez en cuando. Sí llegaron, pero... Cuando hacía campaña. Al principio hubo algunos. Sí. Pero ya después como que se apagó también ese... Luis Felipe retomó la área de comunicación, salió la encargada de comunicación, cuando salió el coordinador de campaña también salió la compañera de comunicación, y Luis Felipe
empezó a retomar esa tarea de boletines, pero nada más los estaba poniendo en el WhatsApp. Sí, no había una formalidad. Ajá, como no, tal. No había una formalidad, pero bueno. Yo no estaba en ese grupo. Si hace qué pena. Si hace las campañas, si por ejemplo, ¿para qué hacía Francisco Javier una campaña en forma si tenía opción para ganar? Yo creo que no, y creo que esta campaña que hizo, pues fue para el partido, no fue, sí, claro, para ganar nada, ¿no? Claro. Fue para que el partido tuviera presencia en este proceso electoral. Y quedarse con por ahí, con unos, no, yo, nada más, con, ¿sí?, unos pesitos, ¿verdad? Sí. Digo, la verdad. Yo creo que va un poquito más allá. Por lo que dijo precisamente en la conferencia de prensa Dante Delgado, creo que le comprometieron por ahí alguna diputación federal o la candidatura al Senado, que 2024 ya va a haber otras condiciones. Acuérdate que esos acuerdos... Sí, pero eso... Digo, en el caso específico de Francisco Javier. Ajá, pero por eso la trabajó así. O sea, y se refuerza con lo que estás diciendo, ¿no? Pero no iba a ganar esto. Simplemente tenía que darle vida al partido en esta campaña para lo que viene, ¿no? Que no era esto, no era Hidalgo, era la federal. Que no lo hizo mal, ¿no? A mí en lo personal no lo hizo mal. Verlo, es un hombre atractivo, simpático, tiene carisma, sonríe muy bonito. Sí, la verdad es que veías el Face y dices, ay, qué padre, ay, ver, sí, una persona que está sonriendo tranquilamente, ¿no? Ya te gusta o no te gusta es otra cosa, pero tiene presencia, tiene imagen, ¿no? Lo mismo que Lima Morales, ¿no? O sea, que realmente también fue de menos a más, o sea, sí fue subiendo. O sea, sí, sí. Yo siento que sí le vas a dar votos al Verde, a comparación de cómo están tanto Movimiento Ciudadano como el Verde hace un año, les fue de la fregada aquí en Hidalgo. ¿Ni 2% a ninguno de los dos, 1.4 creo, sí, 1.5, o sea, por ahí ando, y ya. Los dos van a rebasar los tres puntos sin problema, entonces la verdad es que les fue bastante bien. Pues mañana se cierran ya las campañas con rumbo a la gubernatura. El próximo domingo, 5 de junio, son las elecciones. ¿Qué espera esta mesa? ¿Cómo ven las elecciones en sí? Su el quiniela. Próximo domingo. A ver, pasen. Tranquilas. Su billetito de 100 pesos. Tranquilas, ¿no? Tranquilas. Hay focos rojos. ¿Qué opinan? Bueno, los dos candidatos, los dos equipos de campaña están diciendo que el otro... Estoy hablando en concreto de los punteros, ¿no? Del candidato Menchaca y de la candidata Carolina Villano, están diciendo que el partido oponente, o sea, Carolina dice que los de Morena o los de Juntos Hacemos Historia, y Menchaca dice que los de Vapor Hidalgo se van a robar la elección. Esos son comentarios que se están haciendo desde hace una semana. Entonces, esperemos que no pase, que las cosas no sucedan así. Yo entiendo que no es precisamente una amenaza lo que están diciendo, sino es un mensaje para que, tú lo sabes, Pepe, de acuerdo con los estudios estadísticos, eso se maneja para que la gente que dice, bueno, no voy a ir a votar el domingo, finalmente va a ganar mi candidato, porque, Pero esa palabra sí incita, puede incitar a la violencia, ¿no? Eso de robar. Lo que aparentemente quieren decir es que no se la crean a su gente, ¿no? A los votos seguros. No se crean que vamos tan arriba. Tenemos el riesgo de que los oponentes nos la roben. Ese es el mensaje, para que la gente realmente salga y se venza, bueno, al oponente más cercano, pero también al abstencionismo. Sí, hay un riesgo. Yo lo veo que hay un riesgo. El candidato de Morena está operando igual que opera nomás el PRI, o sea, con gente de otros estados. Entonces, ¿qué vamos a ver el sábado? Seguramente vamos a ver a mucha gente de Morena viniendo de otros estados. Digo, no nos espantemos, porque lo hizo muchos años, por décadas lo hacía también el PRI, ¿no? Estaremos viendo llegada de camiones, camionetas de otros estados en apoyo, para cuidar urnas, para trasladar gente, para lo que ustedes quieran. Y ese es el riesgo, porque entre eso y entre el PRI, que va a estar cuidando también las mampacherías. Entonces, sí, claro, pero o sea, ahí va, el riesgo va a ser mayor. Antes a lo mejor nada más lo hacía uno,
y no había problema. Ahora aquí el problema es que ya, el riesgo es ya te aprendí, ¿no? Ya te aprendí, lo voy a hacer, ¿no? Porque ese es el mensaje. Yo ya te aprendí, lo voy a hacer. Porque está, se está operando muy parecido, ¿no? Ese es el riesgo que puede haber el sábado de alguna confrontación. Esperemos que no. El domingo. El domingo. Esperemos que no, que realmente, ¿no? Que sea nada más unas elecciones, que estemos nada más aquí nosotros fumando de la... Pero no, esperemos que no haya... Pero va a haber presencia de la Guardia Nacional, ¿no? Está solicitada, de hecho, la presencia de la Guardia Nacional. ¿En qué regiones consideran ustedes que puede haber alguna situación de enfrentamiento entre simpatizantes? Pues mañana yo creo que va a ser un día clave. Definitorio, con el, ¿no? Con el cierre del candidato Menchaca en Tepehuacán. ¿Por qué? Porque el antecedente dice que hace más de un año el hermano de la candidata tuvo broncas allí con otros partidos y hubo hasta balazos, y entonces los ánimos están calientes allí. Ojalá y nos estemos equivocando y el día de mañana pues no pase nada. Pero sí, yo creo que sería la Huasteca la que se va a poner, mamá. Sobre todo en las comunidades, siempre en la Otomitepegua y en, bueno, Izmiquilpan. ¿Qué decimos de Izmiquilpan? Que es un municipio ahorita muy caliente, unas, ¿no? Dirían por ahí. Muchas ejecuciones, un grupo que está operando allí de crimen organizado. Son dos grupos. Aislados. No, son aislados. Son dos grupos que están operando y de cierta manera que quieren el control y que de cierta manera van a querer incidir también en... claro que van a querer incidir. Pues algún último comentario. Gina. Bueno, yo como observadora, así me gustaría que las cosas transcurrieran de la mejor forma en estas elecciones, y que gane quien gane, que creo que estamos pensando en dos, nada más, gane quien gane, bueno, van a marcar un hito, porque una sería que ganara la... Por primera vez. Sí, la primera vez una mujer, y el otro, pues... un gobernador emanado de un partido diferente del PRI. Entonces, la alternancia es algo que no se ha visto y es lo que se puede ver. Que tengamos gobernadora el 6 de junio o que tengamos un gobernador emanado diferente, de un partido diferente del PRI, que ha gobernado este estado durante muchos años, ¿no? Muchas décadas. Entonces, pues ojalá que se logre eso realmente, cualquiera de las dos posibilidades, que una de ellas se logre bien, ¿no? Que se logre bien. Pepe. Pues yo digo que exactamente eso es lo más importante de la jornada que vamos a vivir, la víspera de la alternancia. He estado platicando, algunos ven una alta participación, otros mediana. Yo, lo personal que me dedico a analizar esto, creo que mucho depende el resultado del nivel de participación de la sociedad. Es decir, y seguramente ustedes conocen esta sentencia de que cuando sale la gente a votar pierde el PRI. Entonces, si hubiera una participación de un 40%, creo que las cosas se le pueden complicar a Morena, si el 40% nada más votara. Es por primera vez en la historia de Hidalgo también, nada más vamos a elegir gobernador. Si ustedes recuerdan, hace 6 años eligieron alcaldes y diputados, y así se van hacia atrás, se van a dar cuenta de que eran elecciones donde, sobre todo por ejemplo el tema de ayuntamientos, se calientan más las cosas, ¿no? Porque hay más votación. Así es. Entonces, hay una incertidumbre de cuántas personas realmente van a votar. Creo que de eso depende mucho el resultado. Sí, obviamente, si sale el 50, ni te digo qué va a pasar. ¿Y si sale el 40? Se le puede complicar a Morena. ¿Y si sale el 50 al revés? La estructura priista ganaría, o sea, es lo que... Sí, en un 40 se empatarían las cosas. Un 45, 50 para arriba y de 50 para allá, ya te digo, podría terminar siendo una carnicería. ¿Algún otro comentario? No, pues me parece que son matemáticas, finalmente, ¿no? Cuando revisan los números de la consulta que se hizo hace poco, hablaban de 400 mil, de un... 260 mil. ¿No? Estamos hablando de un 25% del padrón, ¿no? Ahí ya empiezas a calcular hasta dónde va a llegar, ¿no? Y lo que dice Pepe es eso. Arriba del 40, 44, 45 ya se empieza a ampliar ese margen, ¿no?
y de ahí para abajo. ¿Es al revés? Es al revés, entonces simplemente... Pero son muchos factores que van, que van a influir. El que la gente salga tranquila a votar, el que no haya, que no los traten de coaccionar, que no haya... Sí, que no haya violencia. Que no haya violencia. Sobre todo. Si no hay violencia y todo, la gente va a salir y si vamos a tener más un 49-50% de votación. Pero si... El sábado, disculpo, mañana. Mañana si puede... el sábado empieza a haber... conflictos, la gente hay miedo, no va a acudir a las urnas. Empiezan desde el sábado, ¿no? Por eso no. Creo que al gobierno federal tampoco le conviene, ¿no? Dejar al garete, no solo Hidalgo, los otros 5 estados, y que sea un polvorín, ¿no? Yo creo que va a haber muchísima seguridad y atención en ese aspecto, ¿no? Pues lo mismo, profe, que lo importante que haya paz y estabilidad, ¿no? Que es lo que yo creo que gane quien gane, que pues, todos los que vivimos aquí es lo que queremos, ¿no? Y luego los conflictos son los que generan una serie de problemas de todo tipo entre la gente, entonces pues mejor tranquilitos, ojalá que así se dé y pues a ver, hay que esperar. Pues yo creo que ese es el deseo de todos, principalmente los estamos aquí en la mesa y de mucha gente, que gane quien gane. Que reconozcan los resultados. Como decía Miguel, como decía Gina, gane quien gane, pero que las elecciones del próximo domingo 5 de junio se lleven en paz, con tranquilidad. Y pues bueno, ya el próximo martes, miércoles, nuevamente nos veríamos en esta mesa de análisis del Club de Periodistas de Hidalgo para ver más o menos cómo está el asunto ya, cómo quedaron los resultados del próximo domingo 5 de junio. Pues aquí nos estaremos nuevamente saludando. Y le agradecemos en todo lo que vale a Gina Obregón, directora de Síntesis, gracias, por esta tarde. Gracias. A Pepe Sandoval de Acento Agencia de Estrategia, también por esta charla, este intercambio de ideas. Y como gracias siempre, Omar Pérez, Miguel Alburquerque, Martín Hernández, su servidor José Luis Pérez, les agradecemos que esta tarde nos hayan acompañado en una emisión más de Mesa de Análisis y Debate del Club de Periodistas de Hidalgo. Nos vemos hasta la próxima. Excelente tarde.